Ante un evidente estado de deterioro alcanzado tras el paso de los años y la falta de mantenimiento, la unidad empresarial Acuipaso, ubicada en el municipio granmense de Bartolomé Mazó, despliega un proceso inversionista que permitirá incrementar las producciones de peces de agua dulce. Más de $1 millón está destinado a la reparación de estanques y la infraestructura en general en la entidad, que agrupa 4 granjas para la producción de clarias, tilapias y ciprínidos. Con este proceso se están reparando los estanques, se están cogiendo la junta de los canales de suministro de agua, que es importante para que el agua que se planifique llegue expresamente al estanque a la cual se asignan. Esto nos conllevaría al final de este proceso alrededor de unos 2 millones de metros cúbicos de agua y quizás un poquito más, es decir, con su consiguiente ahorro de energía, porque el agua que utiliza nuestra organización es un agua por bombeo. Es decir, y esto nos abriría también la parte de la energía eléctrica que se destina al bombeo de esa agua. El ejemplo más elocuente está en la granja La Cascada, donde se cultivan en 40 piscinas diferentes especies de tilapia. Aquí se utiliza el agua de la presa Buey, que llena los estanques por gravedad y luego se recicla y se devuelve al canal. Muy eficiente este sistema de cultivo en cascada. Se obtienen buenos rendimientos. Nosotros cerramos el año pasado con un factor de conversión de 1,6, puesto de que el oxígeno es bueno, es algo vital para los peces. Con ese sistema de circulación se ahorra bastante agua, no tenemos ningún ahorro, gasto de agua en ese sentido. En La Cascada se producen poco más de 40 toneladas de pescado anualmente y se logra disminuir el factor de conversión, un indicador decisivo que relaciona el consumo de pienso con el crecimiento del animal. El proyecto será extendido a otras áreas en la provincia donde el agua de las presas pueda ser reusada de esta forma. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.